La marca escogió a Christian Mayer para personificar su fragancia masculina, una mancuerna que lleva ya más de 8 años. Hace algunos años nos juntamos con Belcorp, que es la compañía, bueno, en realidad sí, con Ésika, para crear una fragancia masculina, y esa fue Pulso. Y a partir de ahí creamos la idea de lanzar una línea de perfumería, de alta perfumería masculina. Entonces primero salió Pulso, luego salió Bravío, que es esta que está al centro, luego salió Leyenda, que es la de acá. Estamos juntos ya unos 8 años. En su visita al país, el afamado actor se siente agradecido con el respaldo del público a sus perfumes. Yo estoy muy feliz porque es increíble, Pulso ha sido una fragancia líder hasta el día de hoy, y eso que Pulso se lanzó en el año 2009 y sigue siendo entre las más vendidas de toda Latinoamérica, ¿no? Leyenda, que es la última que lanzamos este año, ha sido todo un éxito también. Los proyectos no se detienen y Mayer nos habló también acerca de la nueva línea de relojes para hombres. Este es el primero que hemos sacado, que este es Tempo. Y quisimos hacer una línea de relojes masculinos, ¿no? que pongan a los hombres a la moda, que marquen tendencias, que de alguna manera definan su personalidad o sus deseos. Y entonces hemos hecho una colección de relojes que van a ir saliendo poco a poco. Por ahora tenemos el primero. El peruano dijo que no tiene en sus planes volver a las novelas y que le llama la atención el cine.